6 truquitos o consejitos que te van a ayudar un montonazo en Pokémon GO. Hace algunos meses hicimos un video como este de 7 tips y le fue increíble, tuvo un apoyo tremendo. Así que recolecté un par de truquitos más, bastante buenos, y vamos a ellos. Y la primera cosa de la cual tenemos que hablar son los filtros. La otra vez también hablamos de los filtros, pero ahora hay uno nuevo que es bastante útil y que se usa bastante poco. Nos vamos aquí a Pokémon, podemos buscar por IVs. ¿Cómo se hacen? Por ejemplo, si tú pones 0 ataque, quiere decir que vas a buscar todos los Pokémon que tengan 0 de ataque, ¿no? Ahora, no funciona así como del 1 al 15, sino que funciona de la siguiente manera. 0 es 0. 1 es de tener 1 de stat hasta tener 5. Como verán en este repertorio de acá, quiere tener entre medio de 1 a 5 de ataque. 2 de ataque quiere decir que va desde el 6 hasta el 10, como verán en este Moltres, que tiene 10 justos. 3 significaría desde 10 hasta el 14, no hasta el 15, como verán aquí en todos estos Pokémon. 4 ataque ya son todos los que tienen 15 de la estadística que están buscando. Y pueden buscar cosas específicas, como por ejemplo, si pones 0 de ataque, 4 de defensa y 4 puntos de salud, tendrás los que tienen 0 de ataque y 15 en los otros dos, ¿no es cierto? Y así puedes organizar tú tus propios filtros poniendo 0, 3, las combinaciones que quieras, ¿no? Pero ahí está. Ahora, lo último que tiene que ver con este tip es que cuando tú vas aquí al buscador y pones ver más, puedes ver los filtros que has ocupado anteriormente y puedes guardarlos. Si lo mantengo apretado, ese filtro se va a agregar a favoritos. Y ahora tú vas aquí y en la lista de favoritos te saldrá mis favoritos, que en este caso son el 0-15-15 y ahora que lo agregué el 4 de ataque, o sea 15 de ataque. La verdad que es algo muy útil y muy práctico para todas las combinaciones de IVs que quieran guardar. El siguiente tip tiene que ver con los compañeros y una forma muy rápida y muy eficiente de cambiarlos. Hay mucha gente que cambia muchas veces al mismo día de compañero para poder subirlos de nivel y tienen que apretar esto, cambiar de compañero y buscar en toda la lista de compañeros el compañero que quieres, pero hay una forma de hacerlo muy rápido. Se hace de la siguiente manera: vas al historial de compañeros y si has tenido alguna vez ese Pokémon que quieres cambiar de compañero, que mucha gente lo hace porque suben muchos de amistad al mismo tiempo, simplemente cambias de los compañeros que han tenido últimamente, así buscándolos todos, lentamente, da igual, y cuando encuentres el que quieres, por ejemplo Scizor, simplemente pones cambiar de compañero y ya, no tienes que buscarlo, y se cambia rápidamente, ni siquiera tuvo animación, ¿lo vieron? Rapidísimo. Lo hacemos de nuevo para enfatizar, tengo Giratina ahora, voy, cambio, busco el que quiero, tenemos Scizor, cambiar de compañero y ya está, así de rápido, rapidísimo. Es algo que la verdad que no tenía idea y te quita muchísimo tiempo perdido de buscar todos los compañeros que quieres subir, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Hay algunos Pokémon en el juego que te dan más polvos porque sí. No estoy hablando de las formas evolucionadas porque las formas evolucionadas siempre te dan más polvo estelar por captura, pero hay algunos Pokémon que te dan más polvo estelar simplemente por capturarlo. Aquí voy a dejar una lista de todos los Pokémon que te dan extra polvo estelar al atraparlos. ¿Cuál es el tip? Atrápelos cada vez que vean. Vale la pena memorizarse qué Pokémon dan más polvos porque realmente hace mucha la diferencia a largo plazo y si ves un nido de estos, pues está muy bueno para farmear. Además de eso, voy a sumarles que es que cuando sale un Pokémon que te da extra polvo, no tengo uno ahora, ¿vale? Pero supongamos que este Pokémon me diera extra polvo, lo mejor que puedes hacer es guardarlo en tus misiones y de paso darle una vallita. ¿Por qué? Si yo cubro la misión y corro, se me guarda mi Pokémon en esta cajita de arriba donde están todos los Pokémon que he guardado de misiones. Si yo le doy una vallita, como le di la anterior, a la próxima vez que lo apriete va a venir con vallita, así tal cual. Entonces, al hacer esto podemos guardar todos esos Pokémon que dan extra polvo para algún evento con doble, triple polvo, community day, lo que sea, y atraparlo durante ese periodo. Y como ya tiene vallita, va a ser mucho, mucho más fácil de atrapar cuando tengas que hacerlo rápidamente en algún evento para poder disfrutar al máximo de ese bono de polvo estelar que tanto necesitamos, yo me incluyo, porque con todo mi esfuerzo actualmente ando con 620.000 que no me alcanza ni para dos Pokémon. Ok, la siguiente tiene que ver con las mega evoluciones.
Y es que las megas evoluciones tienen muchísimos bonus. Por ejemplo, si nos vamos a mi Gyarados y ponemos los bonus que tiene, porque ya es nivel 3, podemos ver que tengo más caramelos, potencia más los ataques, solo se demora 3 días en mega evolucionar de nuevo gratuitamente, me da más probabilidad de conseguir caramelos XL, me da más XP, experiencia por captura, y además la mega energía por mega evolucionarlo antes de su tiempo es menos. Entonces ayuda muchísimo y el tip es: suban las diarias como si subieran como amistad con un amigo. Cada día ustedes van a sus megas y las mega evolucionan, o cada día que puedan. Por ejemplo, en este caso yo tengo a la Kazam con mucha mega energía, porque la verdad que hice bastantes incursiones e incluso lo caminé. Así que cada día lo voy mega evolucionando para subir de nivel, porque se requiere mega evolucionarlo 30 días diferentes para llegar a nivel 30. Ahora, si ustedes no hacen muchas incursiones, no tienen mucha mega energía, lo ideal sería subir la mega cuando se haga gratuito. Al principio se va a demorar 7 días, luego nivel 2, 5. Por lo tanto, después vas a poder mega evolucionarlo gratis, sin caminarlo, sin mega energía, aproximadamente 5 veces al mes. Y así, tarde o temprano, vas a llevarlo a nivel 3. Este Houndoom, o también este Slowbro, e incluso Altaria, los voy subiendo poco a poco sin mega energía, porque no he hecho incursiones hace mucho tiempo ni los he caminado. Así que simplemente cuando se recargan los voy subiendo, los voy mega evolucionando para que suban de nivel. Ahora, yo recomiendo que lo hagan con todas las megas, y ustedes estarán preguntando por qué, si Mega Slowbro no es el mejor de agua ni el mejor psíquico, mejor me hago a Latios o un Fugituro Mewtwo. Sin embargo, la idea de tener muchas megas del mismo tipo es poder boostear los caramelos y bonus de los tipos de Pokémon sin gastar mega energía. Por ejemplo, al tener a Slowbro, que ya lo tengo en nivel 3, a Latios, que también está en nivel 3, y a Alakazam, que me falta para nivel 3, si tuviera los 3 en nivel 3, significaría que en un evento tipo 5 podría mega evolucionar una mega psíquica cada día, y como son 3, al cuarto día ya va a estar recuperada la primera mega que evolucioné, y al día siguiente la segunda, y al día siguiente la tercera, y así puedo estar todo el evento tipo psíquico con megas tipo psíquico sin gastar ni una mega energía, ¿no? Nada de mega energía, porque tengo 3 diferentes. Por eso lo ideal no solamente es subir tus megas, sino que subirlas todas, para así tener disposición en los eventos y no tener que mega evolucionar la misma con un coste de mega energía, aunque sea bajo. Lo mismo pasaría con los aceros, si pudiera tener a Aggron, que todavía me falta, a Scizor, que ya le falta poquito, y a Steelix, que ya lo tengo. Próximamente podría tener 3 Pokémon tipo acero para un evento y tener todo el evento tipo acero, megas activadas con bonus activados gratuitamente. A eso aprovecho de sumarle que siempre que puedan y hagan una raid legendaria, tengan una mega puesta, porque eso le va a dar más caramelos, y los caramelos legendarios son los más difíciles de conseguir. Lo mismo con los míticos también. Todos los Pokémon que sean difíciles de conseguir, tener una mega para extra caramelos y extra caramelos XL de 10. El siguiente tip tiene que ver con el incienso diario que está aquí, que no me carga la imagen, F. El incienso diario, yo sé que ya muchos sabrán, pero funciona caminando, solamente caminando. Si no caminas, no te da ningún Pokémon, y te puede dar hasta 30 Pokémon. Mientras más rápido camines, sin andar en auto o algo así, porque cuando paso cierta velocidad ya no funciona, te va a dar más Pokémon, pero debes hacerlo en línea recta. Y esto hay harta gente que a lo mejor no lo aprovecha tanto. ¿Por qué? Porque el juego detecta, para tirarte un nuevo spawn, cuánto te han movido en términos de GPS desde el último spawn. Entonces, cuando te sale un Pokémon, lo que va a hacer es tomar la distancia desde donde te salió ese hasta donde te encuentras ahora. Si vas en círculos o vas así y a lo mejor volviste al mismo lugar, no te va a dar nada. Sin embargo, si vas en línea recta, vas a optimizar esto, porque bueno, los spawns va a ir saliendo así, ¿no? Y va a poder detectar la distancia de manera correcta. Por lo tanto, te va a dar la mayor cantidad de Pokémon posible. Así es. A todo esto, un Delcati, ya saben, evoluciones, polvos estelares, necesitamos aquí todo lo que podamos. Ay, ay, ay. Ok. Aquí tenemos uno muy simple, pero que a la larga sirve bastante. Es que cuando tienes este Pokémon como este Yudut, que se mueven para los lados, hay algunos que joden mucho, como el Yanma o el Kyogre, etc. Uno le puede tirar vaya plata, ¿no? Para que se muevan menos, pero hay veces que se quedan al lado malo, ¿no?
Entonces lo que tienes que hacer es tirarle la valla, salir, volverlo a apretar y así el Pokémon va a estar centrado y ya está. En caso de que fuera una raid, tú te puedes salir de la raid una vez que estás batallando con el Pokémon, siempre y cuando le quede tiempo a la raid, siempre y cuando no haya desaparecido. Tú puedes salir afuera del Pokémon y volver a entrar al combate contra ese Pokémon y no se va a ir. Y así puedes tener a ese Pokémon al centro y mucho más fácil de atrapar, sobre todo para legendarios que realmente necesitas hacerle excelente porque de por sí son difíciles de atrapar. Pero es una buena forma de poner centrado Pokémon que sean un poco más complicados porque se mueven mucho para todos los lados. Ahora por último es una actualización a uno anterior, ¿no es cierto? Que ya les había enseñado cómo hacer la captura rápida en el anterior video, donde simplemente tiras las vallas para la izquierda manteniendo apretado, tira la Pokébola, sueltas y luego apretas correr y ya está, lo atrapas. Ahora, si tú activas la RA normal, no la RA Plus, y haces esto, la dejas activada, apretando ahí arriba RA, podrás hacer lo mismo, y esto me lo dijeron en los comentarios que tenía que actualizarlo, ¿no? Podrías hacer lo mismo, pero saltándote la animación de aparición del Pokémon. Aparece y ya, por lo tanto es mucho más rápido, no hace ese bailecito cuando aparece, ni mucho menos. Aparece y ya, pum. Muchísimo más rápido, esa es la captura mega súper rápida para eventos importantes, porque realmente cada segundo cuenta, y si estás atrapando mucho, mucho en un evento como un Community Day o algo por el estilo, todos esos segundos acumulados al final del día valen la pena. Ok, ya está. Y la verdad es que me he quedado sin trucos. No sé realmente si pueda volver a hacer uno de estos videos, quizá más adelante con nuevas actualizaciones, pero por ahora creo que todo lo que he dicho ya es todo lo que normalmente suelo hacer para que pueda aprovechar al máximo cada evento, cada vez que salgo a jugar, cada minuto, y creo que ya entre este y el video anterior ya está todo. Si hay algo que consideran un truco, por decirlo así, del juego, ustedes me lo pueden dejar en los comentarios, a ver si me falta uno y lo puedo añadir y puedo hacer una lista, a lo mejor hacemos una tercera parte, pero difícil. Y nada, espero que les haya gustado este video, si es así, por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Que mañana empieza el evento de donde vamos a poder evolucionar el Cosmog, así que ojito. Chao gente, los quiero mucho.